Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día en este fin de semana, viernes 28 de abril. Iniciamos con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas de los lugares hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. En nuestra primera nota, dentro de las notas de interés general, beneficiarán a más de 5.000 personas a través del Programa de Empleo Temporal 2017 en Tlaxcala. Este año en Tlaxcala, 5.525 personas de zonas rurales trabajan en la conservación y mejoramiento de caminos a través del Programa de Empleo Temporal 2017. Su labor, destacan, además de mejorar la comunidad, es un apoyo a la economía de sus familias. Lo que pasa es que luego no nos alcanza el gasto y tenemos nuestro guardadito ahí, y allí nos vamos ayudando pues para ir comiendo, o para los niños en la escuela, o para nosotros, aunque sea comprarnos aunque sea unos zapatos o algo, nos ayudamos en eso, y estamos muy agradecidos que tomen en cuenta que no lo necesitamos ahora sí los de San Lucas Tecopilco. En la mayoría de los casos son amas de casa y personas adultas que enfrentan la falta de oportunidades, por lo que con el empleo temporal tendrán un recurso para atender sus necesidades diarias. Este empleo temporal, muchísimas gracias por la ayuda que nos dan, y es muy bueno para toda la persona que de veras ya no nos quieren dar trabajo en trabajos ya más grandes, ¿verdad? Porque ya por la edad pues ya no nos quieren dar trabajo, entonces aunque sea andamos aquí un dinerito extra, lo tenemos para cualquier cosita emergente, ahí lo tenemos, aunque sea ya tardecito, pero ahí está con nosotros. Pues sí, qué bueno que nos están dando este apoyo para todo lo que lo necesitamos, pues les agradecemos bastante. Sí, nos ayuda para pues ir sosteniéndonos económicamente también. Por ejemplo, pues que falta en los estudios también de los hijos, porque también tengo hijos todavía en la escuela, y eso es lo que nos beneficia un poquito. Para este año se destinaron para la entidad 19 millones de pesos para los trabajos de mejoramiento de caminos en más de 130 comunidades de todo el estado. Por otra parte, arranca CEPE con programa para mejorar infraestructura de escuelas. La Secretaría de Educación Pública del Estado inicia con la ejecución del Programa General de Obra, que va en apoyo de la consolidación de las instituciones y seguimiento a la aplicación del recurso en acciones de infraestructura educativa. Esto con el propósito de fortalecer los espacios de formación en la educación básica a través del programa Escuelas al 100. Así lo informó María Elena Tapia Lima, directora de Planeación Educativa. Que va dirigido en este programa tanto a escuelas primarias, de preescolar, de secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Hacia allá va el monto que se va a aplicar y va dirigido específicamente a mejoramiento. Los montos por el momento, te podría decir que tenemos solamente una liberación de recurso que se está señalando de 85 millones de pesos y que estarán por ejecutarse ya en próximas semanas. Tapia Lima remarcó que a la fecha el 65% de la infraestructura de los planteles se han atendido. Para este año se busca superar la cifra y así garantizar condiciones dignas a los escolares. Del Programa de Desarrollo Sustentable, del cual se destinaron alrededor de 200 millones de pesos para la construcción de 59 desayunadores y 69 aulas de medios, así lo señaló. Se consideró que ese recurso se aplicara de manera específica para las escuelas, que sean de tiempo completo, en preferencia, que tengan espacios para poder desarrollar ahí más infraestructura y que fuera específicamente para el apoyo que son de desayunadores, que es un gran apoyo para estas escuelas, puesto que tienen su jornada ampliada, y también lo que sería para aulas de medios, que permite a los estudiantes pues tener un mayor desarrollo y desempeño en las actividades de aprendizaje tecnológico. Por lo que, al iniciar el ciclo escolar 2017-2018, la comunidad escolar contará con mejores condiciones en las escuelas. Que si su escuela ya ha sido atendida
con mantenimiento o con alguna otra infraestructura de obra, como hablábamos de desayunador, habla de medios, o las mismas aulas que se les han construido, talleres, laboratorios, bardas, porque también se ha apoyado en ello, plazas cívicas, pues es cuidar, preservar los espacios, los inmuebles, de tal manera que podamos hacer rendir ese ejercicio de una inversión tan, tan fuerte que se hizo, junto con los maestros, junto con las autoridades de comunidad o municipales, de tal manera que podamos preservar nuestros espacios lo mejor posible. Concluyendo con lo relacionado a aquella zona, Nativitas buscará recursos extraordinarios para la construcción de 4 plantas tratadoras, con el fin de disminuir la descarga de aguas negras a los cauces de los ríos Atoyac y Zahuapan. El presidente de Nativitas, Óscar Murias Juárez, adelantó que ya busca el acercamiento con el gobierno del estado para aterrizar el proyecto de construcción de al menos 4 plantas tratadoras, mismas que deberán ubicarse en las comunidades de Jesús Tepactepec, Rafael Tenanyecac, San Vicente, Xiloxochitlán y San Miguel Analco, para dar cobertura a las 13 localidades. Por otro lado, el alcalde enfatizó que su administración ha realizado una campaña de concientización ecológica que, aunque compete a dependencias federales como la Profepa y Semarnat, refirió que a través de las diversas áreas se pretende crear una concientización respecto al cuidado del medio ambiente. Cambiando de información y, por supuesto, dentro de otra de las regiones, buscarán en Texmelucan que motociclistas hagan uso de casco. La Dirección de Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, a cargo de Martín Pérez Villegas, dio a conocer que por 9 días se invitará a los motociclistas a usar el casco, además de poner en orden su documentación para poder circular, enfatizando en que durante ese tiempo solamente se les hará la invitación para protegerse, emplacar su motocicleta y tramitar la licencia de conducir. Pérez Villegas señaló que las infracciones más comunes en San Martín Texmelucan son por no usar el casco o el cinturón de seguridad, dar vuelta en U y en lugares prohibidos, así como estacionarse en líneas peatonales, entre otras, por lo que dejó en claro que después de los 9 días habrá operativos permanentes para infraccionar a quienes no cumplan con el reglamento de tránsito, lo que incluye el exceso de ocupantes. Pues ahí la información referente pues a este tema y concretamente en relación a los motociclistas. Por otra parte, gobierno de Texmelucan busca tener 3 plantas tratadoras de aguas residuales. Tras encabezar la inauguración del taller de capacitación concientización del medio ambiente en la cuenca del Alto Atoyac, impartido los días 27 y 28 de abril, a todas las jefaturas y direcciones del Ayuntamiento texmeluquense, con la finalidad de ejecutar tareas de prevención y concientización en el cuidado del medio ambiente, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez se comprometió a ejecutar cuanto antes la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales ubicadas en San Lucas Atoyatenco, y así como la construcción de 2 nuevas en las juntas auxiliares de Santa María Moyotzingo y San Rafael Tlanalapan, con la finalidad de evitar contaminar los afluentes de la región, pues señaló que todos los sectores de la sociedad tendrán que esforzarse para evitar contaminar el medio ambiente, los ríos y sus laderas. En otra más de las notas, siguiéndonos de manera continua con la información preparada para este día, con diferentes actividades, autoridades festejan a los niños de Coronango. Alrededor de 11.600 juguetes se entregaron a través del gobierno de Meli Makoto Chapuli a niñas y niños del municipio de Coronango previo a la celebración de su día, que como cada año es el 30 de abril. La distribución de obsequios se llevó a cabo durante una gira por las juntas auxiliares y la cabecera municipal desde la mañana hasta por la tarde del pasado lunes, de la cual la edil explicó que los juguetes fueron repartidos una semana antes para que los pequeños pudieran disfrutar de los festejos en sus respectivas escuelas. Además de la entrega de regalos, el Ayuntamiento de Coronango ofreció a los pequeños de las juntas auxiliares y la cabecera espectáculos de payasos, botargas y juegos infantiles. En una más de las notas, cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, realizarán segunda edición del Festival Música Entre Volcanes en Osolco, Calpan, este 29 de abril, con la finalidad de recaudar fondos para continuar apoyando proyectos productivos de jóvenes migrantes retornados a la comunidad de San Mateo Osolco, en el municipio de San Andrés, Calpan.
el colectivo Música Entre Volcanes celebrará la segunda edición del Festival Música Entre Volcanes 2017, el cual se realizará este 29 de abril. Los proyectos productivos impulsados con los recursos obtenidos de la venta de entradas del festival pretenden activar la economía local y generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes de esta comunidad indígena ubicada a las faldas del volcán Popocatépetl, y por ello es que se generan distintos proyectos productivos a través de los diferentes colectivos como Mesolco, una empresa de economía social que trabaja con maíz de la comunidad, la heladería Coyotitla, que elabora helados a base de maíz, Yolotequil, un grupo cultural creador de la Feria del Pulque, y el Rinconcito, un parque ecoturístico, entre otros. Así es que pues ahí está la información para que asistan aquellos que gusten de los nuevos grupos, de conocer nuevos grupos, asistan a este festival que se estará realizando, ya le comentamos, este 29 de abril en San Mateo Osolco, allá en San Andrés Calpan. Ya para ir cerrando con la información de este día, de este fin de semana, con inflables, lucha libre y obsequios, festejan el Día del Niño en Huejotzingo. Y en esta tarde trae para nosotros, para nuestros niños, inflables gigantes desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Totalmente gratuito. Disfruten los niños de Huejotzingo. Esta función en un par de minutos ya dará inicio, pero antes de ello quiero decirles, o quiero documentarles lo siguiente. Cuando hablo de que los niños son los héroes del presente y son los héroes del futuro, tenemos que hablarlo, pero también de manera paralela, trabajar en favor de los niños. Estos eventos son efímeros. Desafortunadamente va a terminar el día de hoy y se van a ir los inflables y se van a ir nuestros amigos estelares de la lucha libre, y también se van a ir los más de 10.000 juguetes que se han venido repartiendo a lo largo y ancho del municipio. Pero hay cosas que van a quedar para la posteridad, y por eso le hemos invertido a todas y cada una de las escuelas de Huejotzingo. Por eso hemos ido a los preescolares, hemos ido a las primarias, hemos ido a las secundarias, a los bachilleratos, y también a las universidades públicas de aquí de Huejotzingo, a abonar nuestro granito de arena. Beneficiadas más de 83 escuelas, con apoyos económicos, con obras de infraestructura, etcétera, etcétera. La obra educativa es el mejor regalo, conjuntamente con el amor a los niños, que les podemos dar, no solamente el 30 de abril, sino a lo largo de los 365 días del año. Esos son los mejores regalos, darles amor y darles también espacios educativos dignos. Y por eso seguiremos invirtiendo como nunca antes en la historia en las escuelas de las 8 juntas auxiliares y por supuesto de la cabecera municipal. Pues ahí un poco de las imágenes de lo sucedido durante esta celebración este día, este viernes, en el municipio de Huejotzingo, en relación al 30 de abril, el Día del Niño, en el que, bueno, pues ahí estuvieron celebrando a todos los niños y niñas presentes en la explanada Fray Juan de Alameda. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Lo invito a que nos acompañe, ya lo sabe, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, a través de este canal, para darle a conocer lo relacionado dentro de aquellos lugares, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, de la región, por supuesto, y también de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásela muy bien, asista, disfrute de este 30 de abril junto con sus pequeños, llévelos a las diferentes actividades que seguramente se estarán realizando en su comunidad o en algunos otros lugares cercanos, en la capital poblana, ¿por qué no? Así es que, pues bueno, asista con ellos, disfrútelos y, por supuesto, de igual forma, hágalo todo entre familia. Pásenlo muy bien, le deseamos tenga un gran fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.